No soy un mentiroso. He matado a miles de personas. He provisto a más drogadictos que las tres principales farmacéuticas del mundo juntas. Le he robado niños a sus padres, mujeres de sus maridos, y he eliminado generaciones enteras. Pero nunca he mentido. Las otras son afrentas a la humanidad. Mentir es una afrenta a ti mismo. Soy el líder de la organización de Santa Blanca, a la que llaman Cártel. Tuve un sueño. Soñé con una tierra donde plantar nuestra coca y producir nuestra cocaína. Donde podríamos dirigir nuestro negocio sin intromisiones de la policía, el gobierno, el ejército y los yanquis. En mi sueño, una voz de mujer me preguntó: sueño mío, ¿y si tuvieras tu propio país? Como Moisés, conduje a mi pueblo a la tierra prometida, Bolivia. Llegamos y adquirimos los campos de coca. O comprábamos o arrebatábamos. Compramos a la policía, al ejército, a los jueces y a los políticos. Estábamos a punto de convertirnos en el propio gobierno, a las puertas de cumplir mi sueño. De crear un narcoestado. La nación de Santa Blanca. Un explosivo estalló en el exterior de la Embajada Estadounidense de La Paz, Bolivia, la semana pasada. Dos soldados resultaron heridos. Dos días después, un agente de la CIA en Bolivia Central nos proporcionó estas imágenes. Nuestros analistas identificaron al individuo de las fotos como Ricardo Ricky Sandoval, agente especial de la DEA. Mi amigo. Sandoval ha pasado los últimos 6 años investigando la industria de la cocaína en el país. Suponemos que la intención de la explosión era matar a Sandoval. Lo que no consiguió la bomba de la embajada se terminó de forma personal. Capturaron a Sandoval, lo torturaron y lo mataron. Luego se deshicieron del cadáver. Debemos recuperarlo. Nuestro objetivo es el grupo responsable de la bomba de la embajada y de la muerte del agente especial Sandoval, la mafia del tráfico de drogas conocida como el Cártel de Santa Blanca. Ayer no eran más que narcos. Hoy son narcoterroristas. Al principio, el gobierno boliviano se enfrentó al cártel mexicano. Crearon la unidad, una fuerza especial boliviana, pero el plan no salió bien. Miles de cadáveres después, los políticos, policías y periodistas se han convertido en especies en peligro de extinción. El gobierno boliviano se derrumbó. Sin más opciones, el nuevo presidente hizo un trato con Santa Blanca. Si dejan de matar a nuestra gente, veremos al otro lado. Desde entonces, Santa Blanca convirtió Bolivia en el centro del tráfico de drogas en Sudamérica. Y con sus amigos en México, también tienen la ruta despejada hacia Estados Unidos y Canadá. El único modo de detener a Santa Blanca para siempre es desmantelarla por completo. El cártel está organizado en 4 divisiones. Producción, contrabando, seguridad e influencia. Y por encima de todo se encuentra el jefe de los jefes. El mero mero. El sueño.
era mi amigo. Lamento tu pérdida. Se podría decir que son gajes del oficio, pero eso no ayuda. No, para nada. Entonces llevas mucho por aquí. He vivido como Karen Bowman, trabajadora humanitaria internacional, por unos 5 años. Es decir, vivo mal, pero viajo mucho. Al menos no tienes tu helicóptero. ¿Cómo entraste en el país? Vine en primera clase desde Manaus. Descansé y estoy listo. ¿Qué más quiere? Pues pedí un aventón desde Barranco, pero... ¿Y qué hay de ti? Subí a un autobús en Jujuy, Argentina, y bebí hasta llegar a Villazón. Nadie quiere problemas con el borracho del camión. Eso explica por qué hueles a culo. Cuando fue el golpe de estado en Moscú. Se dice que estuvieron involucrados. Creo que te equivocas. No hemos estado ahí. No todos los días conoces leyendas urbanas reales. Díselo a mi hijo. A lo mejor así sí saca la basura. Es duro ser alguien que no existe de forma oficial. Dímelo tú, Karen Bowman, trabajadora humanitaria. Seguro que has visto las pinches barbaridades que son capaces de hacer los humanos cuando no hay consecuencias. Pero les voy a decir algo. Da igual cuánto se organicen o lo insensibles que sean, nadie está preparado para el sueño. Cuatro soldados. ¿Esta es la ayuda que prometiste? ¿La que prometió Sandoval? Muere un puto yanqui. Y entonces mandas a un montón de soldados. Las balas de Santa Blanca han matado a cientos de bolivianos. ¿De dónde saldrán mis cientos de soldados? Por si no lo recuerdas, no estamos aquí. Estos soldados son el mejor equipo de operaciones encubiertas de nuestro país. Con su ayuda no necesitarás miles de soldados. ¿La palabra arrogancia te resulta familiar, Bowman? Él es Pacatari, líder del grupo de la resistencia Cataris 26. Trabajaremos con los rebeldes para desestabilizar a Santa Blanca. Han luchado contra Santa Blanca y los mandatarios corruptos de Bolivia por 6 años. Hay que coordinar objetivos. No hay tiempo para esto. Tenemos información sobre el paradero de Amaru. ¿Amaru? ¿Lo hallaron? Amaru es un fundador de Cataris 26. Más que eso, nuestro grupo se fundó sobre sus ideas. Sin sus teorías sobre el proletariado agrícola, no existiría esta resistencia organizada contra Santa Blanca y la corrupción del gobierno. Hay que salvar a Maru. Si ayudan a mi gente, puede que se ganen mi confianza. ¿Dónde está? No sabemos exactamente. Sabemos que se encuentra en la provincia y que un lugarteniente de Santa Blanca sabe dónde está. Llamaré a la ISA para ver si pueden conseguir más información. Busquen a ese lugarteniente y usen el teléfono satelital para informarme. Buena cacería. Salvar a Maru es importante para nuestra causa. Intenta no matar al lugarteniente de Santa Blanca antes de tener la oportunidad de interrogarlo.
Hora de ganarse el sueldo. Pongan su mejor cara. No estoy a gusto trabajando con Pak Katari y los rebeldes. Este tipo de ideología siempre acaba con muchos cadáveres en el piso. ¿Presientes que la misión irá bien, Nomad? Al fin y al cabo, se trata de una misión de venganza. Debemos estar concentrados y acabar cuanto antes para no estar entre conflictos políticos y las guerras del cártel. El primer objetivo es localizar al teniente de Santa Blanca para encontrar a Amaru. Yo conduzco. Se va a mientras.